Amigos, amigos de Entre Redes, en esta ocasión estamos en la inauguración de la Bodega 54, nuevo gimnasio de box aquí en Tacubaya, en una colonia de mucho abolengo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, grandes personalidades, entre ellas José Suleimán, Lupe Pintor y varios chavos que quieren ser campeones del mundo. Acompáñenme a ver cómo fue la inauguración de Bodega 54. Para mí fue un honor que me invitaran a inaugurar Bodega 54, conocer a todos los jóvenes que están a cargo de este gimnasio, ver el entusiasmo que tienen, la dedicación, la alegría como lo hacen, porque yo estoy seguro que en este gimnasio, donde hay mucha decencia y respeto, van a venir muchas gentes que quieren aprender el arte de la defensa personal y otros que van a querer ser campeones. Bueno, principalmente yo creo que es muy positivo para el box, porque hay mucha gente que lo practica y con esto que se reanuda lo de la televisión, bueno, les da más interés, más emoción, los motiva y de alguna manera es muy positivo para que haya nuevos valores. México ha adelantado muchísimo gracias al pueblo mexicano, gracias a la afición mexicana. A ellos nosotros le debemos. Si la televisión no hubiera encontrado respaldo del pueblo mexicano, en la sintonía de la televisión no habría los ratings que hay ahora. Al haber los ratings que hay ahora, hay muchos patrocinadores que le dan el dinero a la televisión que necesita y que busca. Entonces yo le doy el aplauso al pueblo mexicano, porque eres el que se lo lleva. ¿El box les ha dejado algo? ¿Los alejó del vicio? ¿Los alejó de, pues, de la vagancia o de no hacer nada o de andar de ociosos? ¿Qué les hizo el box? ¿Qué les cambió la vida el box? La verdad, sí, es como te digo, es un deporte de mucha disciplina, mucho sacrificio y me cambió totalmente la vida. Es una satisfacción ahora que soy campeón. It was my decision to get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. La televisión tiene mucha importancia en el desarrollo del boxeo. Habiendo televisión, las peleas llegan de frontera a frontera y de costa a costa. Todo el pueblo las ve. Y el boxeo está demostrado que es un deporte favorito del pueblo mexicano. La verdad, yo empecé por mi papá, que éramos muy peleoneros los dos en la calle y decidimos entrar al box y la verdad es que sí, es un deporte de mucho esfuerzo. ¿Se cambió tu carácter a través del box? Sí, la verdad es que sí, ya. No es lo mismo estar arriba que una pelea. Es un escape muy positivo porque muchos jóvenes que se andan peleando en la calle por nada, pues pueden venir a someterse a la disciplina que es el box, cambiar su modo de vida que es tan importante, dejar la droga, el barrio y bueno, no dejarlo, sino que cambiar ese hábito de vida es muy importante. Y creo yo que el boxeo sí es un gran escaparate para muchísimos jóvenes, principalmente del barrio. Bueno, cada persona tiene un carisma especial. Hay gente que son muy buenos, pero no le llegan a la gente. Hay otros que no son tan buenos, pero que llegan a un cariño de la gente como poco. Yo creo que todo el que se mete al boxeo debe tener oportunidad que se le proyecte.
El público es el que finalmente decide. Si el público se enamora y apoya totalmente a alguien, hay que apoyarlo. Esa es mi opinión personal. Gracias y mis felicidades a Bodega 54. La vamos a apoyar con todo lo que se necesite y a todos los invitamos a que vengan aquí. Gracias, don José. To get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it to